De la mañana, 35 minutos, continuamos con más información y Angie Tellez nos entrega detalles de un operativo por parte de las autoridades que permitió la captura de por lo menos 14 delincuentes que se dedicaban a la extorsión. Angie, buen día, adelante con la información. Aníbal, muy buenos días. Esta banda criminal conformada por 14 delincuentes reclutaban a personas que acababan de salir de la cárcel. La estructura criminal operaba en dos localidades como Kennedy y Usaquén y básicamente lo que hacían era pedirle a los comerciantes una millonaria suma de dinero a cambio de dos cosas. Primero, brindarles supuesta seguridad y segundo, permitirles el uso de los servicios públicos. Los delincuentes le enviaban a audios con amenazas a los comerciantes y además les enviaban fotografías con armas de fuego. Esto para intimidarlos y obligarlos a que pagaran la extorsión. Parte de la organización criminal se camuflaba como vendedores ambulantes en Kennedy y Usaquén, esto para mantener vigilados los comercios. Pero además de extorsionar a los comerciantes, esta poderosa banda delincuencial conocida como los paisas o los montañeros también robaban a transeúntes de las dos localidades con arma de fuego y cuchillos y además comercializaban estupefacientes. Dentro de los allanamientos y las capturas a esta banda criminal se le halló en su poder granadas de fragmentación, también armas de fuego, proveedores, celulares, computadores y dinero en efectivo. En minutos las autoridades ampliarán detalles de esta importante captura. Entre tanto, continúen con más información de Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.